construir un mejor mundo para todos, más habitable, más justo, más solidario, para que mucha gente que está viviendo mal tenga una vida plena, más feliz y podamos construir esa comunicación que promueva la paz, como nos pedía el Papa Francisco. Entonces yo quiero primero pasarle las palabras aquí a nuestros amigos, hermanos, Eunice Meneses es de la Arquidiócesis de Panamá, ella es comunicadora, la directora de comunicación de la Arquidiócesis de Panamá. Fernando Tovar es director de comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud. Y aquí está el profesor el doctor Jaime Carril, que es el asesor metodológico del programa CIGNIS ALC Joven. Aquí están nuestros compañeros directivos de CIGNIS América Latina y Caribe, el padre William, allí está la compañera Lisa. Está el compañero Jorgito Villa. Sí, todos son amigos, compañeros, hermanos, les digo yo. Aquí Alejandro Caro, también es directivo de CIGNIS América Latina y Caribe. Nos está acompañando en este encuentro Edgar Rubio, también compañero, hermano. Y Monseñor Ulloa es un creyente, fiel creyente, sobre el rol que tienen los jóvenes, no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Y está estimulando cada instante y retando a los jóvenes a que sean capaces de poner en crisis a los obispos y a todo el mundo. Y eso, y no es retórica, ¿no? Porque a veces podemos decir muchas cosas, pero es realmente, creo que es necesario que insistamos en la necesidad del protagonismo que tienen los laicos, pero sobre todo también los jóvenes. Y en ese sentido vio este espacio como un momento oportuno para que los jóvenes tengan espacio para encontrarse y dialogar sobre sus temas. Yo creo que esto es lo fundamental del espacio en sí. No se trata de las grandes cosas que nosotros pudiéramos decir, sino de la capacidad que tengamos nosotros, los más adultos, de poder escuchar. Y a partir de esta experiencia, pues también construir junto a ustedes, porque no lo pueden hacer solos. Insistimos en la necesidad de la escucha de ambas vías, ¿no? Siempre que me encuentro con jóvenes, uno siempre recuerda la vitalidad, pero al final nos damos cuenta que necesitamos cambiar nuestra vida, porque precisamente eso vinimos, ¿verdad? A poder ser gente y seres que proyectan unas transformaciones que son necesarias, sobre todo en esta coyuntura. El Papa ha insistido, jóvenes tienen que dejarse sorprender de Dios. Nosotros no tenemos todas las respuestas, ni las vamos a tener toda la vida, pero sí vamos a tener oportunidades para ser instrumentos de Dios, para cambiar las cosas para mejor. Y no se puede dejar robar esta esperanza, esta creatividad, este motor. Cuando uno ve a los niños y ve a esos niños que brincan y saltan, y dice, ahí hay futuro, ¿no? Nosotros aquí estamos para acompañarlos, animarlos, siéntanse como en su casa. De alguna manera, las canas, el tiempo nos da sabiduría. Y no es para que hagan el mismo camino que nosotros, sino para que aprendan a hacer nuevos los caminos, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Y quería transmitirle eso, que es una oportunidad para ustedes. Estar en este tipo de encuentros, disfrútenlo, aprendan lo más que puedan y no saben dónde Dios les está capacitando en este momento para en unos años que vienen, quién sabe en qué responsabilidad tendrán. Lo que yo he tratado de apoyar y que hemos hecho entre todos con la gente de CIGNIS es tratar de inventar un programa que nos permita que efectivamente las personas puedan participar, cooperar y construir y co-construir juntos lo que vamos a hacer en el futuro. Yo creo que esa es lo principal. Yo diría lo más importante, la iglesia no existe tan lejos. Lo que existe es lo que ustedes pueden construir. Esta iglesia que están uniendo, están haciendo una nueva. Lo ideal es que nosotros seamos los que construyamos la nueva forma de hacer iglesia, ¿no? Y es un desafío. Nosotros, la materialidad, ¿no es cierto?, son temas nuevos que tenemos que empezar a tratar de una manera distinta a lo que hemos hecho hasta mismo. En una sociedad donde ya no se puede pontificar. Gracias. Y es una invitación a abrirse, a ser muy libre, no a ser pontificados de ningún tipo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, capacidad de escuchar y de poder adaptarnos a las reglas que van a modificar. Así que, gracias Marco para todos, gracias por los directivos que están acá también presentes, y bueno, gracias a ustedes, vamos a poder hacer un buen proyecto. Bienvenidos.
entre sí mismo. Oyendo a Unices, hay una cosa que quiero recalcar. Ella decía que vamos a aprender de ustedes, había que ser un poco flexible con nosotros. Y eso me recuerda siempre una disyuntiva que hay, porque yo trabajo en una editorial, que si el libro en formato duro iba a desaparecer por el digital. No, ambos se complementan. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, complementarnos los más viejos con los más jóvenes. Los más viejos de espíritu, no, los más viejos por edad. Soy un joven aún, estoy de acuerdo con Jorge, tampoco. Y bueno, bienvenidos. Y éxito en este trabajo que vamos a hacer en estos días acá. Tengo la oportunidad de trabajar en Bruselas al servicio de la asociación. Y solo un dato, por ejemplo, en este momento tenemos un jurado ecuménico en el Festival de Cannes trabajando. Pero desde mi perspectiva, esto es mucho más importante porque es la única posibilidad de que Cygnis pueda seguir existiendo. Gracias por estar aquí. Es necesario que podamos nutrirnos de lo que hacen en otros lugares porque de una manera u otra hay que reinventarse. Así que ansioso de poder aprender de usted y también poder colaborar con lo que yo sé. También muy contenta por la oportunidad, agradecerles por la oportunidad que nos dan a todos nosotros. Y aprender justo del curso y de cada uno de los jóvenes pues, para entender a nuestra juventud de México, que es muy dispersa, es muy variada. Vamos a ir trabajando también todo lo que aprendemos aquí para llevarlo también y que pueda ir creciendo. Solo me queda decirles que con muchas ganas de aprender, de compartir. Y muy contento de estar por acá, ponerle cara al grupo de WhatsApp.